y Chabelo TV, muy buenas noches. La cordial bienvenida al semanario Notigirón correspondiente a hoy lunes 25 de mayo. El saludo afectuoso va también a nuestros compañeros de labores en cámaras, controles y recepción. Nuestros amigos fuera de los límites cantonales también nos acompañan a través del internet en www.achiras.net.es. Para ustedes, nuestro saludo cordial a la distancia. Este espacio contiene material tipo I, informativo o de opinión, pero publicitario, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, denuncias a nuestro número telefónico 2275-573. También puede hacerlo mediante mensajes de texto o WhatsApp al 09-8488-6690 o si lo desea en nuestro portal web achiras.net.es o en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, Google Plus y YouTube. La transmisión por internet es posible gracias al auspicio de CESACEL, el mejor servicio de internet banda ancha a la disponibilidad de los cantones Girón y Santa Isabel. Además, servicios de videovigilancia. Mayores informes en las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. Atención, se vende un terreno de aproximadamente 100 hectáreas en el sector de Gualel, Santa Rosa, perteneciente al cantón Navón. Consta de un potrero y terreno apto para la agricultura. Tiene dos derechos de agua semanales de 24 horas cada una. Posee casa con servicio de energía eléctrica a poca distancia de carreteros de Lastre ingresando por Girón o por la Panamericana vía hacia Loja. Informe a los teléfonos 2275-855. Continuando con la ronda de entrevistas a los concejales de Girón sobre sus actividades cumplidas durante el primer año de funciones, hoy en vivo tendremos la presencia del señor Fausto Benalcázar, concejal rural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón por la Parroquia La Asunción, de filas de Pachacútic. También nos acompañará el señor alcalde José Miguel Ushca, quien nos informará sobre el itinerario que cumplirá el señor presidente de la República durante su visita del fin de semana a este cantón. Les invitamos a participar de los diálogos llamando a los números que ya lo habíamos dado a conocer hace un instante. Antes de nada, nuestra sentida nota de condolencia a familiares de quien en vida fue el señor Samuel Sigüenza. Paz en su tumba. Atención de oportunidad, se vende una refrigeradora de segunda mano marca Electrolux de 19 pies en perfecto estado. Interesados, llamar al 2275-173 o preguntar por el señor Claudio Álvarez. El domingo 17 de mayo, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón brindó un homenaje a las madres de este cantón. El salón se llenó a su máxima capacidad. Entre las madres representantes de comunidades y barrios, se eligió a la madre símbolo. Veamos. Atreviéndome a decir, madre es fuente insaciable de confianza y sabiduría. Su amor no conoce límites ni dificultades cuando se trata de los suyos. Su cuidado nos hace creer en el buen ser de un Cristo que se refleja en su mirada. Muy bien, un fuerte aplauso para la madre símbolo, la señora Carmita Gómez, representante del barrio Cachiloma. Ella resultó electa madre símbolo a través de este método que habíamos manifestado. Quiero reiterar mi agradecimiento, queridas mamás, queridas reinas, siempre reinas ustedes serán en sus comunidades, en sus familias. Y como ya dijo la compañera, una de ellas, aquí estamos también para rehacer nuestro compromiso con las mamás, para quererlas, para ayudarlas, para acompañarlas. De verdad, a veces es duro cuando todos aspiramos a tener la representación, sin embargo, el amor, la solidaridad nos deben hacer que siempre alguien, un compañero, de mano en mano,
tendrá que representar. Hoy es la compañera de Cachiloba, la representante de la mujer, de la madre, de la esperanza, del sacrificio, del amor. Reitero mi agradecimiento a todas ustedes, mamacitas, y felicitar hoy a la reina de las mamás. Aprovechemos de la vida que nos dan nuestras madres de aquí en la tierra. Ya no sirve, eso se puede. Mi mamá me decía, no me pones muchas flores, porque cuando me ponen tantas flores en la tumba no tapan el nombre y después no se sabe ni siquiera dónde estoy enterrada. Así que una cosita no más por nada. Damos la bienvenida al señor concejal Fausto Benalcázar, concejal del Cantón Girón. Él preside la Comisión de Fiscalización y también ha formado parte de la Comisión de Límites, entre otras. Vamos a dialogar en los siguientes minutos con el señor concejal sobre su actividad cumplida durante el primer año de gestión, que se lo cumplió el 15 de mayo. Señor concejal, bienvenido. En primer lugar, coméntenos cómo ha sido este primer año de actividad, ¿cómo ha visto usted que ha cumplido con su misión de concejal para el Cantón Girón? Muchas gracias, mi estimado licenciado. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a toda la ciudadanía de Girón, de las parroquias de Asunción San Gerardo. En realidad, un gusto poder estar aquí compartiendo estos momentos para poder informar algo de lo que se ha podido hacer durante este año de gestión como concejal rural, ¿no? Durante este año, pues lo más bonito que he podido hacer, digamos, es poder coordinar de la mejor manera, sin diferencias políticas, como he dicho siempre. Eso ha sido mi misión, ¿no? Y así por eso me he caracterizado por hacer las cosas de la mejor manera. Entonces ha sido un año de aprendizaje, sí, pero con la mejor intención de servir al Cantón Girón. En la municipalidad no del Cantón Girón no existe, como usted manifiesta, esas tendencias políticas que muchas de las veces hacen que las personas apoyen por con cierta votación hacia la afinidad política que se tenga. En ese sentido, digamos, pensando siempre en el bienestar, ¿no? Creo que hasta el momento todo ha sido claro, transparente. No ha habido el motivo, digamos, para poder en algo oponerse, diríamos así, ¿no? En este caso, no, más bien ha habido toda la acogida, a pesar de que somos de otra línea política, los dos compañeros que somos de Pachacuti. No, más bien ha habido un total apoyo, una coordinación completa en este sentido. ¿No existe presión de parte de ustedes como Pachacuti o del otro grupo como Alianza País para determinadas resoluciones que se deban tomar? No, hasta el momento no, nada de eso, no ha habido ninguna presión de ninguna manera, no, para qué voy a, no tengo por qué hacer quedar mal a nadie, no, todo hemos trabajado de la mejor manera, mi estimado licenciado. Señor concejal, en la comisión que usted preside, la Comisión de Fiscalización, ¿qué es lo que nos puede resaltar usted como logros obtenidos o qué es lo que se ha hecho durante este tiempo? Bueno, como Comisión de Fiscalización, primeramente quisiera agradecer a los compañeros que integran esta comisión, ¿no? Hemos trabajado en el seguimiento de este proyecto muy importante, como ya lo manifestábamos en tiempos anteriores, en los días anteriores, la regeneración urbana, que es un
una obra bastante grande para el servicio de la colectividad gironense, ¿no? Se ha dado el seguimiento a esta obra. Claro, hubo, digamos, un poco de rechazos por cuanto en lo antes de la contratación, después de la contratación, digamos, hubo un incremento en la obra que fue bastante fuerte. Más del 100%. Casi del 100%. Entonces, diríamos, esto es lo que ocasionó un poco de rechazo. Igual los costos también subieron, obviamente, porque hubo la sugerencia de la empresa eléctrica, tanto como la de telecomunicaciones también, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha podido, digamos, dar un seguimiento a estas obras, pero claro, nosotros como comisión también hemos analizado, hemos visto que las cosas, digamos, es para bien. Porque como tal vez usted tenga conocimiento, pues al principio estaba contratado ya con la cama de arena, para sobre la cama de arena poner el adoquín, ¿no? Entonces, por sugerencias de los técnicos, también de los profesionales de aquí del cantón, en eso debo manifestar mi agradecimiento al arquitecto Juan Alviar, que ha sido un apoyo fundamental en este trabajo. Entonces eso fue que hizo el cambio de la cama de arena al hormigón. Entonces fue todo eso el incremento de la obra en y también de los costos, ¿no? Ya. ¿En qué otro aspecto, obra o algún tipo de gestión dentro de la municipalidad es que se ha actuado como comisión de fiscalización? Hemos estado también, dimos un seguimiento en la obra de regeneración allá en la parroquia de la Asunción, que es una obra también importante, que para beneficio igual de la parroquia, de los habitantes, es una obra muy muy bonita que quedó. Igual también hubo un pequeño rechazo, sí, también un poquito de incremento, por cuanto no estaba considerado al principio ¿Los ductos? No, son los ductos, más bien son los para el agua, para el alcantarillado fluvial. Entonces eso también fue lo que hizo, digamos, retrasar también un poquito. Igual el costo también subió un poquito, ¿no? Pero del resto, digamos, todo ha salido con normalidad. La gente está muy muy contenta con esta obra. E igual se ha dado seguimiento en algunos procesos, ¿no? Como es también para algunas comunidades que tuvieron el presupuesto participativo de lo que fue lo que tenían para alumbrado público. Se les invitó a la empresa eléctrica para que ellos nos expliquen, igual para nosotros poder dar una información exacta a la comunidad, por ejemplo, decir cuánto es el costo de una lámpara. Por ejemplo, si pedían lámparas, teníamos que tiene la comunidad derecho a saber cuánto es lo que cuesta una lámpara y del presupuesto de ellos cuánto les alcanza. Entonces eso también, ese trabajo se ha realizado. Entonces, en otras actividades, algunas que se ha podido hacer. Ya, principalmente en estos aspectos es donde se ha dado la presencia de la comisión de fiscalización. Así es, licenciado. ¿Algún otro dentro de este tema, algo más que valga la pena mencionar dentro del aspecto de fiscalización aquí en la municipalidad de Girón, señor concejal? Dentro de la comisión de fiscalización, también sí hemos dado seguimientos en otras comunidades, como es Corazón de Lenta, que se puso también, digamos, del presupuesto participativo, se trabajó en la segunda fase de la casa comunal, aquí en la comunidad de Rircay, también la apertura vial de allá de lo que Cedro Pugro, que era una vía que estaba construida, sí, pero no tenía las características que debe tener para poder transportar, por ejemplo, un vehículo, era demasiado pendiente, entonces tuvo que hacer unas variaciones y todo eso, todas esas cositas se ha venido haciendo. Preguntan sobre el personal que elabora en la municipalidad, también se lleva algún tipo de control de las actividades que cumplen dentro de la municipalidad. Ya. En este sentido, sí, también damos nosotros como comisión, digamos, el debido seguimiento, ¿no? Claro, digamos, a lo mejor nos tardamos en algunas cositas, es por la cuestión
que demoramos un tiempo en la cuestión de los límites, ¿no? Que nos cogió bastante tiempo, tenemos que salir casi días enteros a estar en los campos y viendo, bueno, eso es lo que nos cogió, pero de todas maneras, sí, nosotros como comisión hacemos esto, tenemos que hacer todo este seguimiento completo, digamos, a todo eso, ¿no? Ya, el personal que elabora, ¿no? Sí, ya. Ahora, justo usted tocaba el tema que íbamos a tratar sobre la comisión de límites, que usted también formó parte. ¿Cómo quedó esto? ¿Ya está sellado este caso en cuanto a los límites del Cantón Girón con todos sus vecinos? Así es, esto fue un trabajo bastante, bastante delicado, diríamos, en cierto caso, pero con la compañera concejal María Judith, que ella preside esta comisión, ¿no? Claro, digamos, yo como vicepresidente de esta comisión he estado todo el tiempo, entonces hemos trabajado de la mejor manera con todos los cantones que había estos inconvenientes de límites, entonces se ha podido dar solución a todo esto y quien gana es toda la población, porque de esto creo va a salir unos proyectos que están ya contemplados, creo, y va a beneficiar mucho a la población, tanto ¿cómo? Allá, por ejemplo, en la parroquia de la Asunción, lo que es con San Fernando, se quedó en el asfalto, continuar el asfalto de la vía a la Asunción, San Fernando, porque ahora están trabajando ya la vía lenta a la Asunción, entonces, para que se concluya ese proyecto, entonces eso está contemplado en ese proyecto por el arreglo de los límites con San Fernando. Eso es una consecuencia, entonces, de la situación ya normal en los límites de los dos cantones. Así es, licenciado, sí. Y también con Santa Isabel, también se logró el acuerdo de la mejor manera también, o sea, con todos los cantones. Eso nos ha llevado prácticamente a estos último tiempo, digamos, porque esto ha sido un trabajo de años que no se ha dado solución a este tema de los límites, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros como comisión debo manifestar el agradecimiento también a los compañeros concejales, al señor alcalde, que ellos han estado igual con la comisión, siempre recorriendo, viendo para que las cosas se hagan de la mejor manera y sea la ciudadanía quien gane en esto, ¿no? Porque al no tener una fijación concreta de los límites, no se sabe exactamente a dónde pertenece, ¿no? Si es a un lado, si es a otro lado. Entonces, ya con esta fijación, entonces está concluido y digo yo, de la mejor manera, en eso debo agradecer, como digo, a la comisión, a todos los compañeros quienes han hecho posible, a los compañeros técnicos, Héctor González, el ingeniero, que ha estado siempre él con nosotros. Ya no hay entonces problema con ninguno. El último en sellar se fue con Cuenca. Con el Cantón Cuenca, sí. Eso fue lo último, digamos, y creo que, a mi parecer, digamos, la ciudadanía está conforme con el arreglo que se llegó con el Cantón Cuenca, porque había algunas expectativas que no estaban de acuerdo, digamos, a la ciudadanía de Girón, ¿no? Que tenían mucho conocimiento en estos temas. Para eso se les ha invitado a la gente que conocía o que conoce, entonces nos han apoyado en todo eso y creo que se dio la solución de la mejor manera. Ahora, señor concejal, ¿qué pasos ha dado usted como concejal con miras al cumplimiento de las ofertas que se hicieron hacer en campaña de parte de ustedes? Presentaron un conjunto de propuestas, ¿no? Como Pachacuti. ¿Cómo usted podría catalogar el avance de las mismas? Bueno, en sí, el avance, no le podría dar un avance, digamos, total, pero creo que la propuesta en sí, como concejal, como candidato a concejal que fui yo de las filas de Pachacuti, bueno, yo no hice ofertas, porque eso no está dentro de la competencia del concejal, sino más bien mi propuesta fue de hacer una coordinación, si es que así lo meritaba la ciudadanía, me apoyaba para la Asunción, San Gerardo, bueno, me apoyaba, entonces tratar de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Una coordinación, una buena coordinación, y eso estoy haciendo y espero que eso el pueblo, la gente lo vea bien, ¿no? Siempre mi característica ha sido hablar en forma sincera con la gente, respetuosa desde luego, entonces eso ha sido mi principal visión, ¿no? de hacer estas cosas, sí. Bueno, algo más que comentar, señor concejal, antes de concluir con ese diálogo.
Bueno, quisiera comentarles, bueno, no me pregunto, pero de la gestión hecha para la construcción del puente Chantaco, que eso se hizo, y eso debo manifestar también el agradecimiento a la prefectura que hicimos. Oiga, eso fue un trabajo muy bonito, yo le vi desde mi punto de vista muy bonito, porque se logró articular prefectura, municipio, junta parroquial y nosotros como comunidad también, que eso fue una gestión que se hizo ya en el periodo que iniciamos, ¿no? Desde ahí. Y también por ahí también un pequeño proyecto que estoy presentando para la parroquia de la Asunción, la apertura de una pequeña vía, una circunvalación para complementar lo que es el parador turístico de la Asunción. Vamos a hacer justamente ya el día de mañana, el día miércoles, vamos a hacer ya un levantamiento técnico para que nos apoyen en esto y ver, ojalá que en un momento lo podamos concluir. ¿Cuál, o sea, la propuesta, desde dónde partiría, hacia dónde ese anillo que usted manifiesta, señor concejal? Bueno, esto partiría desde la vía que conduce a San Fernando y daríamos la vuelta por el parador turístico y llegamos a la parte de la Asunción mismo, en el centro de la Asunción. Entonces, esto con la finalidad de ir complementando un poco lo que es también la nuestra religión, ¿no? Porque hacemos las procesiones de Mamachuca, que tiene bastante acogida cada año en las fiestas patronales, ¿no? Entonces, esto nos serviría para dar un complemento a esto y hacer un este tipo, digamos, de recorridos por esta calle que pensamos abrir. Hemos dialogado con la gente, está de acuerdo, los condueños de los predios están de acuerdo, la mayoría. Entonces creo que sí puede hacerse realidad en algún momento. Bueno, esperamos que nos mantenga informado sobre esta obra, que en caso de que se dé. Gracias, señor concejal. A usted, muchísimas gracias, licenciado, por la invitación y espero siempre estar dispuesto para otro llamado que usted nos haga acá, o siempre le estaré pidiendo, ¿no? Porque igual después de unos días vamos a tener unas festividades, le pediré un espacio para hacer esta invitación. Muchas gracias a usted y a toda la ciudadanía que nos ven por este importante canal como es Girón TV. Gracias al señor concejal Fausto Benalcázar. Regresamos enseguida nosotros. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI. Recaudación de los consumos de energía eléctrica. Acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio. Fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería.
se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Con más informaciones damos lectura a una información, una trágica. En Cuenca, gironense muere en accidente de tránsito. En noviembre cumpliría 20 años el joven oriundo de la comunidad del Chorro, quien perdió la vida en la ciudad de Cuenca la tarde del martes 20 de mayo mientras laboraba manipulando una amoladora. La noticia fue confirmada en la noche por allegados al difunto mientras realizaban los trámites para retirar el cuerpo de la morgue. Los restos mortales fueron velados en su comunidad. Es una noticia que ocurrió la semana pasada. Y continuamos con más informaciones. La ex reina de Girón, Jennifer Patiño, durante el acto de homenaje a las madres del Centro de Integración y Casa del Adulto Mayor, hizo la entrega oficial de los equipos para terapia física adquiridos con los recursos obtenidos en la Teletón realizada en el año 2014, en diciembre, durante su reinado. Tenemos un informe. Gracias, madres, entonces, por esa enseñanza práctica que nos han entregado los hijos. Y que nosotros sepamos agradecerles también a ustedes por la inmensa labor que cada día van haciendo en favor de nuestro pueblo. Madres queridas, mujeres, benditas ustedes que traen al mundo, a quienes en definitiva, entre comillas, somos agradecidas en cierto momento, Madres preciosas, este día lo vamos a dedicar para ustedes. Por supuesto, gracias al Centro de Adultos Mayores, este programa está dedicado para ustedes. Ya es reiterativo, ¿no?, que el Día de la Madre no debe ser simplemente este mes, debe ser siempre. Pero bueno, hay una fecha especial en la cual se debe realizar eventos de tal realce como el día de hoy, el Día de la Madre. A ustedes, la más cordial de las bienvenida, una felicitación, un agradecimiento por ser parte de la vida, por ser parte de la trayectoria, del ejemplo para todos nosotros, ¿no? Un aplauso para nuestra madre Silvia de la Mañana. Quiero dar gracias a Dios también por permitirnos este momento estar aquí y por darnos un ángel aquí en la tierra. Un gran regalo. No habrá fiesta, no habrá homenaje con quien podamos pagarle el inmenso cariño, amor, sus consejos que nos brindan. Pues gracias a ustedes, es que nosotros hemos podido salir adelante y triunfar. Gracias a ustedes, hemos aprendido a vivir. Ustedes son nuestro pilar y no existen palabras para poder expresar todo el inmenso amor y la gran gratitud que les tenemos. Como es de conocimiento de todos ustedes, durante el periodo 2014-2015, como reina del cantón, se ha organizado la Teletón de Reinas Tu Ayuda Me Ayuda, evento en el cual, gracias al apoyo de gironenses radicados aquí y en el exterior, se logró recaudar la cantidad de $8,280.14, dinero destinado en el 50% para cubrir el valor faltante del aula multisensorial de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón, proyecto que será entregado en estos meses. Y el otro 50%, es decir, $4,140.07, para el Centro Integral de Atención Social Casa del Adulto Mayor, para la adquisición de equipos de fisioterapia. Por ello, aprovechando la presencia de ustedes y sus adultos mayores y de algunas autoridades que hoy nos acompañan, quiero dejar constancia y realizar la entrega oficial de los bienes para equipar la sala de terapia física, los cuales ya se encuentran aquí a su disposición. Quiero agradecer a la ex reina Jennifer Patiño,
por la labor emprendida en su reinado. Realmente es una obra que va en beneficio de todos los adultos mayores. Es poco lo que ustedes se merecen. Ustedes se merecen mucho más. Y esta administración esperemos que podamos seguir desarrollando juntos y que ganen también. Para este fin de semana se espera la visita del presidente de la República, señor Rafael Correa, a este cantón. Es la primera vez que lo hace en visita oficial como presidente. Las otras ocasiones lo ha hecho en calidad de candidato o para promover la actividad minera. Veamos este video, luego estaremos conversando con el señor alcalde. Rafael Correa vino por primera vez a Girón el 6 de julio de 2006. Cuando era precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Alianza País. Hermanas de Girón deben sentirse orgullosos de habitar esta tierra, ¿no? Y de compartir la gloria del Portete de Tarqui, donde ese gran mariscal de Ayacucho, uno de los hombres más brillantes de la liberación de América Latina, el general más querido por el libertador Simón Bolívar, tal vez dio una de las batallas más brillantes de su carrera. Una segunda visita lo hizo el 4 de mayo de 2011. En aquella ocasión, el motivo fue para promover el sí en la consulta popular. Durante la visita del pasado miércoles, el presidente solamente se refirió a las preguntas de la campaña. Él, junto a otras autoridades nacionales, fue recibido por la vicealcaldesa de Girón, Nimi Álvarez, quien, mientras hacía su presentación y peticiones de algunas obras, fue recordada que tan solo tenía 3 minutos para poder dar la bienvenida al presidente. Y en efecto así lo hizo, quedando suspendidas sus peticiones. Incluye en obras como la terminación del Coliseo de Deportes, que por más de 14 años está inconcluso, con la continuación del Centro Integral del Niño y del Adulto Mayor y de la Escuela Especial para Niñas, Niños con Capacidades Diferentes, obras que se encuentran en completo abandono. En el mismo año 2011, el 25 de noviembre, el presidente de la República llegó a la parroquia San Gerardo para apoyar la actividad minera en Quimsacocha. Hemos venido hoy día para desmentir o confirmar ciertos rumores que existían. Hemos venido con la prensa, que muchas veces da espacio a los gritones, a los mentirosos, a los tirapiedras, por hacerle daño al gobierno. Y hemos demostrado cómo se ha mentido, que ahí no es el proyecto minero, que dijeron mentiras a la SUAI, a Cuenca, a sus parroquias, porque ustedes saben que de ese humedal, de esas lagunas de Quimsacocha, van al llano Uncay y de ahí el agua para Cuenca. El 18 de enero de 2013, Rafael Correa llegó nuevamente a Girón en calidad de candidato a la reelección, para promover a sus coidearios a la asamblea, como también para exteriorizar su apoyo a la minería. La gente que nos quiere volver al pasado, ese pasado donde no había carretera, ahora hay carretera de hormigón y ya vamos a completar San Francisco Lenta, no se preocupen. Metiéndonos miedos, sustos, quieren que seamos mendigos sentados en un saco de oro. Compañeros, jóvenes nuevamente, métanse en internet, investiguen. ¿Qué país del mundo no aprovecha sus recursos naturales? La minería moderna no usa químicos, vamos incluso a prohibir, la vamos a estatizar, la importación de mercurio que sí usan algunos mineros artesanales y eso sí envenena el agua. Pero lo que sí necesitamos son esos recursos para sacar a Girón, a Soa y a la patria de la pobreza. Pero hay gente que viene a meterle cuento a los campesinos para que nos muramos de hambre al pie de la fuente, para que seamos mendigos sentados en un saco de oro. Para este viernes 29 y sábado 30 de mayo está confirmada la presencia del primer mandatario a Girón. Es la quinta vez que pisará suelo gironense, pero la primera en visita oficial como presidente de la República. Contamos con la presencia del señor alcalde José Miguel Ushca.
con quien vamos a conversar en estos instantes sobre las actividades que cumplirá el señor presidente de la República el próximo día viernes y sábado, que estará aquí en Girón. Señor alcalde, bienvenido. ¿Es todo seguro ya de la venida del presidente? Sí, se confirmó la semana anterior a partir del miércoles. Después el señor gobernador también lo manifestó, e igual tuve también el agrado de que dijeran que podría también analizar y podría también yo convocar e invitar a la población para este evento que se va a realizar este 29 y 30, y por ello tenemos la alegría hoy, el pueblo de Girón, la provincia, de recibir al primer mandatario del país, como es el economista Rafael Correa, quien ha sido elegido por el Ecuador. Y valga la oportunidad, ¿no? Al Ecuador en estos últimos años se le ha puesto en un pedestal muy importante en América Latina y el mundo. Incluso la persona del presidente Rafael Correa ha sido nominada a nivel mundial como la segunda persona querida por sus emprendimientos y por todo lo que representa para nuestro Ecuador. Realmente nos complace eso, sin ser una persona perfecta. Yo creo que nadie es perfecto, solo Dios, pero yo creo que ha hecho algo muy importante para el país, darle valor, darle dignidad, darle honor a nuestro país. Creo que en medio de todos sus aciertos, tiene también, y también ha estado siempre manifestando, que venga a Girón, que tenga un rato de trabajo aquí, y eso es lo que va a hacer. Este fin de semana va a tener un trabajo con sus ministerios, como siempre lo ha hecho los fines de semana desde que ingresó hasta la fecha, y en medio de ello la provincia de La Suay y sus autoridades quieren plantear, como también nos ha permitido, ha dicho, tienen tiempo para plantear sus necesidades y lo vamos a hacer. ¿Cuáles son las necesidades que se plantearán por parte de Girón hacia el presidente, señor alcalde? Bueno, primero yo creo que tenemos todos, y creo que todos sentimos esta gran necesidad de que el hospital que tenemos realmente sea construido aquí, el hospital básico. Ese es un anhelo, creo, de todos, que ojalá el distrito de salud sea aquí en Girón. Otra de las necesidades urgentes es el tema de la educación. Están pendientes las construcciones de las unidades especiales que se están construyendo a lo largo de todo el país, como es en tiene previsto en San Gerardo, aquí en Girón, en la Loma de Leyta, en la Asunción. Y Eloy y ciudadanos, es urgente reactivar la educación en nuestros pueblos. Ustedes ven, a veces buscamos profesionales, realmente no los hay, los buscamos aquí, y a veces tenemos que buscar de otros lados, ¿no? No queremos eso, quitar el mérito de nuestra gente que se va también fuera del país y trabaja, pero sí es una carencia grande en nuestro Girón. Son dos situaciones que ya se tienen previstas dentro de los planes, que tal vez por la situación económica no se han emprendido, pero vamos a insistir en estas urgencias. Luego, dentro de los pliegos de peticiones que ya lo hicimos conocer, está, como usted ve, también el tema de la vialidad, ¿no? Tenemos la suerte de que Girón es cruzado por la vía principal que va a Machala. Eso nos permite, mediante un decreto ejecutivo que tiene el Ministerio de Obras Públicas, que los accesos a la vía principal pueden ser también considerados en ese tema de ser de parte de asfalto o vías de concreto. En ese sentido, vamos a solicitar también al señor presidente que nos ayude a través del Ministerio de Obras Públicas, con quien ya tenemos un convenio, pero creemos que lo que hemos pedido son 2 kilómetros, es muy poco, ¿no? Para darle un toque especial a Girón, creemos que debe ser mucho más. Esperamos tener la voluntad del señor presidente en el tema de la vialidad, en asfalto, muchos kilómetros más. Por otro lado, también es urgente la cubierta que esperamos mucho aquí en el centro cantonal, en las características que está planteada. Esperamos que tener también esa amabilidad de que pueda ser cubierto, ojalá, o parte o su totalidad del financiamiento. Y por otro lado, lo que es urgente también es la ampliación del mercado. Esta ampliación del mercado, estamos hablando del cambio de la matriz productiva, la vialidad también que acompañaría, daríamos ese toque turístico, ese toque de ampliar la posibilidad de vender más, de hacer que la población o los turistas puedan venir un poco más. Creo que son tres aspectos puntuales que queremos plantear. Tienen algún importante valor, creemos que ojalá empezar con estas tres obras sería importante, y recordar las otras obras que ya estaban planteadas. En la asamblea desarrollada el sábado anterior,
El doctor Patricio Guaricela manifestaba la necesidad de que las comunidades pudieran reunirse sus dirigentes y plantear necesidades. ¿Es viable eso? ¿Es posible a lo mejor que los dirigentes comunitarios sean escuchados por el presidente? Hay que decir la verdad, no es posible porque ya tienen su delegado alcalde en este caso, tienen también su delegado el prefecto o tiene su delegado a través de las juntas parroquiales, que es el Conajupari, que representa a todos los presidentes de las juntas parroquiales. Entonces los tres en el término de la prefectura, entiendo que estará siendo el prefecto su delegado, en términos de la alcaldía estará mi persona, en el término de las juntas parroquiales estará el presidente de todos los presidentes de las juntas parroquiales, quienes harán expresas necesidades, ¿no? Pero finalmente, quienes estamos al frente, como usted sabe, tenemos ya nuestros planes de desarrollo, las urgentes necesidades, como he señalado, que va más o menos de acorde a lo que Girón, sus necesidades así lo tienen, ¿no? En el tema educativo, en el tema de infraestructura urbana, en el tema vial, en el tema que se plantea, ¿no? Entonces yo creo que de una u otra manera estamos para representar. Lástima que estos espacios son tan reducidos por la, no digamos tanto la importancia, sino por el trabajo ministerial que tienen, la presencia de 15 alcaldes que se reúnen todos, más la prefectura, son espacios o tiempos tan reducidos que no nos permiten ni a nosotros mismos plantear, pero creemos que lo vamos a, como acaba de escuchar y ustedes amigos, el planteamiento que lo hacemos, creemos que va de acorde a las necesidades que cubre para nuestro querido Cantón Girón. Es una aspiración, creo, de todos los ciudadanos que las peticiones y otras muchas que existen, necesidades, se las pueda solventar. Pero en base también a la realidad económica del país, ¿usted qué confianza tiene en que se puedan cumplir estos petitorios? Bueno, yo creo que deben hacerlo. Yo creo que para salud de nuestros pueblos como Girón, estamos hablando Pucará, estamos hablando de Oña, Navón, pueblos que estamos no como Cuenca de 500.000 habitantes que con, no con facilidad, pero sí vemos con alegría, por ejemplo, cómo se dona para Cuenca para un proyecto tan grande como es el tranvía, 170 millones, o para un proyecto de vivienda, 80 millones, y así, ¿no? Incluso ahora no sé cuál será el pedido que tienen, ahí tienen una obra vial que quieren pasar sobre los 500 o 700 millones, ¿no? Y vemos con alegría que a veces parte de esos financiamientos se dan, ¿no? Pero sí creemos que el señor presidente, con los ministerios que van a estar aquí, van a atender nuestros pedidos, que son por demás justos, que no están ahora recién planteados, más bien son obras que están planteadas ya desde la misma planificación de SEMPLADES, ¿no? SEMPLADES es un organismo que ya tiene planificado algunos temas en algunas áreas de los ministerios que atienden a nuestros pueblos. Por eso creemos que si está en un plan, lástima que vivimos un poco una situación medio estrecha económica del país, pero creo que en el momento que se reactive la economía, estoy seguro que va a cumplirlo, porque ya lo viene haciendo, ¿no? A nivel de todo el país lo viene haciendo en el tema vial, en el tema en el aspecto educativo, enormemente, ¿no? Lástima que estamos en la cola un poco, pero yo aspiramos con los compañeros que vamos a estar allí, llegar a la sensibilidad y que ojalá dentro de los planes del gobierno nacional esté financiar las obras que creemos que va a reactivar en buena parte la vida de nuestro pueblo de Girón. Bueno, y valdría la pena también que, ¿no?, con la presencia de los ministros, señor alcalde, y en vista de la declaratoria de emergencia vial que rige en la provincia, aprovechar o ver la posibilidad de que se arreglen las vías rurales. En base a ello es justamente lo que se determinó la emergencia vial. Sí, eso es una preocupación, pero aspiramos que ya tenemos parte del equipo caminero, como usted ha visto, para que se está arreglando desde Girón, la vía antigua al Pongo, a Rumipamba, se está trabajando. Lástima que son maquinarias que no dan toda su capacidad, pero se ha empezado ya un apoyo en ese tema. Esperamos que
se cumpla, y esperamos en especial que nos dejen unos 2 o 3 meses para poder atacar así todas las vías, en especial las más fuertes, ¿no? Como es la vía al Pongo, como es la vía que va a Cachi, la vía principal, y ojalá podamos aprovechar esa maquinaria que ya está aquí de Ministerio de las Públicas para hacerlo mejor en esas vías, ¿no? Ahora, ¿cuál es la agenda que se tiene previsto o que se va a manejar aquí durante la visita del presidente? Bueno, como ustedes saben, este 29 y 30, este viernes, estará, entiendo que entre las 9 o 10 de la mañana estará el señor presidente aquí. Y el viernes. Este viernes, ¿no? Tendrá el gabinete ministerial, que es la reunión del presidente con todos los ministerios, lo cual va a realizarse en el Rincón del Río. Luego habrá la gran jornada artística y cultural que se realizará en el Coliseo, a la cual estamos todos invitados a participar de ese evento. Van a estar nuestros artistas locales, entiendo así, y también artistas invitados, y tendremos también allí la presencia y el mensaje del señor presidente. En la mañana del sábado, el viernes, solo esas dos actividades. Esas dos actividades que se tiene previsto es el gabinete ministerial en Rincón del Río. ¿Estaba todo el día? Todo el día, entiendo que es desde la mañana hasta la muy tarde, y después entiendo que el señor presidente revisa lo que va a ser el siguiente día, la sabatina, y en la noche acude a partir de las, entiendo que entre las 8 o 9 acude al Coliseo y participa con la población de los eventos sociales y culturales que presentaremos de nuestra parte, y presentará también, entiendo, la gobernación en ese tema. En la madrugada entiendo que hay ciclismo, entiendo que ya están determinadas las rutas, no todo yo lo sé, porque son situaciones que ya ellos lo manejan desde la presidencia, pero a partir de las 8 a 10 de la mañana en el Salón del Pueblo habrá un conversatorio y planteamientos de necesidades de parte de los 15 cantones más la prefectura. Ahí tendremos espacio para plantear estas necesidades. Me estaba olvidando también, el viernes entiendo que en la mañana va a tener una reunión con la prensa, no está determinado el lugar, va a haber un acercamiento con ellos para todas las inquietudes que se tengan previstos. Y a partir del sábado a las 10 de la mañana hasta la 1 se tendrá lo que es la acostumbrada sabatina, todo el informe que va a hacerse detrás de la iglesia junto al Salón del Pueblo. Y a partir de la 1 la municipalidad brindará un almuerzo a las autoridades que han venido en ese tema, ¿no? Yo creo que esa es la agenda, que nosotros no lo conocemos a fondo, más que hemos dispuesto lo que podemos como espacios o como municipalidad, las facilidades que podemos dar en ese tema, ¿no? Nos decía que en la madrugada el presidente hará ciclismo, deporte. Sí, el sábado a las 6 de la mañana hay ciclismo, que siempre acostumbra. Entiendo que hay un grupo, los que podemos acompañar pedaleando un ratito, creo que estamos invitados un ratito hasta, me parece que se va hasta Lenta, y también ahí tendrá el desayuno este sábado en la mañana. Bueno, gracias, señor alcalde, por informarnos. No sé si hay algo más que usted necesite comunicar antes de... No, solo invitar a la población de Girón. Es el presidente de la República que ha hecho, como ustedes ven, tanta obra en el país. Queremos también, Girón, ser parte de esas obras, parte de ese buen vivir. Invitamos a ustedes, parece que van a venir entre 2 a 3 mil personas, van a estar en el pueblo. Esa es una oportunidad para Girón, para abrir nuestros restaurantes, venderlo, lo mejor que tenemos en nuestras tiendas, mostrar nuestra amabilidad que siempre nos ha caracterizado. Es el momento de mostrar nuestra historia, nuestro ambiente ecológico, nuestras montañas, señalar entre todos, indicar a los turistas que vengan dónde queda el Chorro, la Casa de los Tratados, porque es una oportunidad, es una ventana al mundo, porque se concentran aquí los medios de comunicación, los ministerios como tales. Entonces yo creo que es una oportunidad también para vender nuestra amabilidad, todo lo que es Girón, su historia, todo ello. Entonces yo creo que si hacemos lo mejor, ojalá, si vendemos, no vendamos caro, vendamos con amabilidad, que demos una buena impresión a la gente que viene. Y eso es lo que queremos. Girón va a salir adelante siempre y cuando también vendamos lo mejor, como así lo han hecho, pero
queremos un poquito más de esta vez, que ojalá vuelva la gente, regresen a visitarnos y encuentren este lugar, como así me lo hemos dicho con mucho cariño, Girón es la cuna de la nacionalidad. Que esta vez vengan y no sea la última, sino muchas más. En ese sentido, también invitarles a poner una bandera del Ecuador, una bandera de Girón, saquémoslo y también, si es posible, si hay algo que no está limpio frente a nuestras casas, echémosles una limpiadita, démosle una impresión bonita y estoy seguro que vamos a ganar todos. Aquí gana Girón y las gestiones que podamos hacer, Dios quiera, ojalá sí, que gane también Girón en las obras que necesito. Gracias al señor alcalde José Miguel por este diálogo. Hacemos una pausa publicitaria, ya volvemos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos, con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales. Así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. El jueves 14 de mayo en el Salón del Pueblo se desarrolló el Parlamento Popular Provincial correspondiente al Cantón Girón. Asistieron representantes de la prefectura, autoridades locales y comunitarias y ciudadanía en general. En el espacio destinado a preguntas, la mayor preocupación de los moradores de Girón se centró hacia la vialidad. Luego se nombró a los 10 parlamentarios que representarán al Cantón en los parlamentos populares provinciales. Esta asamblea que se ha desarrollado esta tarde aquí en el Cantón Girón, ¿a qué obedece? ¿Cuál es el objetivo de la misma? Bueno, dentro de nuestra administración del ingeniero Paul Carrasco Carpio, nosotros llevamos a cabo una propuesta de gobierno. Nuestra propuesta de gobierno se enmarca en la democracia radical. Dentro de la democracia radical nos trabajamos o nos manejamos por componentes. Uno de esos componentes es la participación ciudadana y dentro de este componente de participación ciudadana se encuentra el sistema de participación ciudadana, llamado Parlamento Popular Provincial, que es uno de los tantos sistemas que manejamos. Asambleas parroquiales es uno de los niveles de participación ciudadana, asambleas cantonales como la que hoy hemos desarrollado aquí en el Cantón Girón. Bueno, estamos conociendo el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, estamos dando a conocer a la gente cuál es el estado de la provincia, en dónde estamos los asentamientos poblacionales, en dónde nos encontramos enmarcados. En este caso, como la compañera lo había explicado, ¿cuál es, qué, en qué estado nos manejamos como producción, dónde se encuentra la zona de lácteos, dónde están los agroproductores, dónde están los de, por ejemplo, del calzado, los distritos industriales? Entonces hacemos conocer a la gente y a la ciudadanía cómo está constituida la provincia. ¿Preguntas, inquietudes, tienen alguna observación que hacer ustedes? ¿Me avisan? Me gustaría saber el porcentaje en la provincia de La Suay de tierras aptas para el cultivo y el porcentaje de tierras no aptas para el cultivo. En este momento no tengo el dato, pero quedará la inquietud allí. Tiene catastrado cuántos kilómetros de vía tenemos aquí en el Cantón Girón, por cuánto realmente nuestras comunidades están con las vías desastrosas, ¿no? Sé que te informaré que actualmente estamos haciendo una actualización.
articulando no solo el tema de arquitectura del departamento de vida, sino también con los GATS parroquiales y los GATS cantonales. El momento que se recoge la información será pública. Ahora quiero aprovechar esta oportunidad porque se ha estado pidiendo el convenio de concurrencia entre la Municipalidad de Cantón Girón y la Prefectura de Guasuay. Quisiéramos pedir de manera muy encarecida al señor prefecto y sus técnicos para que nos den una mano, especialmente la Villa de Girón, la Romana, que se encuentra completamente en deterioro. Y pediría de favor al señor prefecto que nos ayudara a limpiar, a ponernos en perfectas condiciones la vía que es la Girón Pasaje. Quiero hacer un pedido una vez más. Ya dejamos nosotros los oficios solicitando para que la prefectura nos permita ayudar, es decir, las concurrencias para intervenir en las vías rurales y en el aspecto productivo. Nosotros le pedimos ya vía oficio al señor prefecto, verbalmente también a algunos señores técnicos encargados al respecto. Hasta la fecha no tenemos una respuesta. Al momento, señor alcalde, vamos a llevar esta inquietud al señor prefecto para hacerle diciendo que ustedes ya tienen el número de trámite y todo ingresado por ventanilla, de tal forma de que esta sistematización llegará a manos del prefecto y se hará llegar a sus inquietudes. Quisiéramos saber cuál es la cantidad del suelo industrial. En la pasada administración nosotros tuvimos un convenio de acuerdo con el señor prefecto para a través de la prefectura y el GAT municipal construir el parque ecoproductivo. Esto es en parte. Primero, tiene que ser el fruto de estudios. Usted está como administrador que ha mostrado prioridad también dentro de sus funciones. Saben que los estudios no se sacan de la noche a la mañana. Y hoy hemos elegido aquí parlamentarios y parlamentarias que representarán a esta población, al Parlamento Popular, en donde se decide políticas públicas. Entonces, don Virgilio Ramón, don Luis Fernández, don José Carpio, don Moisés Quituizaca, doña Elena Córdoba, doña Alexandra Crespo, don Jorge Duque, don Gustavo Ramón, doña Mercedes Colero, doña Yolandita Fares. Damos lectura a notas de prensa publicadas en Diario El Mercurio y El Tiempo con relación a la actividad minera. Vamos primero con la nota que presentó Diario El Mercurio, que decía lo siguiente: Comité Unidos por el Desarrollo impulsa minería. Estas son notas publicadas del pasado día sábado. Textualmente dicen: el Comité Unidos por el Desarrollo desde las 9 horas de hoy en Girón presentará las primeras 2.300 firmas que ha recogido para impulsar una consulta popular a favor del proyecto minero Loma Larga en Gimsacocha. Esta organización pide que se haga la siguiente pregunta a los habitantes de Girón y San Fernando. ¿Está usted de acuerdo que la zona de influencia del proyecto minero Loma Larga se beneficie del 60% de las regalías que genere la explotación minera responsable? Víctor Barreto, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo y presidente de esta agrupación, explicó que el Consejo Nacional Electoral les dio un plazo hasta el 12 de septiembre para la entrega de 1.800 rúbricas para impulsar esta iniciativa. Indicó que aspiran a presentar unas 5.000 con el fin de asegurar la acción de consulta ciudadana. Barreto señaló que la evaluación de la Confederación Quichua de Ecuador, Ecuarunari, en cuanto a que 7 de cada 10 gironenses se oponen al proyecto Loma Larga, es imprecisa, pues dijo que el Comité Unidos por el Desarrollo ha recibido el respaldo ciudadano con las firmas, lo que demuestra lo contrario. El dirigente explicó que en San Gerardo, con las regalías de la intervención minera, han construido un centro de salud, entre otras intervenciones que han beneficiado a esta población. Como comité tenemos un fin, que es impulsar el desarrollo sociocultural y económico de las comunidades que están cerca al proyecto minero Loma Larga y apoyar a las políticas públicas de los sectores estratégicos, precisó. Oro, plata y cobre. De acuerdo a datos preliminares, se calcula, además de oro, en Loma Larga reserva de 10 millones de onzas de plata y 79 millones de libras de cobre, además de molibdeno. Esto está por confirmarse. En 1970, después de que se observaran rasgos geológicos únicos en sedimentos en el área de Quimsacocha, comenzó la exploración. En 1991 lo hizo Cogema, una compañía que se asoció con Newmont
y esto en el año de 1974, concluye el comunicado de Diario El Mercurio. Ahora damos lectura a lo que se pronunció Diario El Tiempo, dice: firmas contra minería en sector Quinsacocha. Continúa la recolección de firmas para una consulta popular contra la explotación minera en el sector Quinsacocha. Según Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, hace un mes y medio se entregaron alrededor de 1.400 rúbricas de las 1.500 que representa el 10% del padrón electoral del Cantón Girón que exige el Consejo Nacional Electoral. Pérez indicó que el Consejo Nacional Electoral dio 6 meses para que los colectivos y organizaciones contra la minería reúnan las firmas en busca de una consulta popular. Manifestó que el plazo vence el 29 de julio, pero el objetivo es duplicar las 1.500 que pide como requisito el Consejo Nacional Electoral. El dirigente expresó que para evitar que las firmas sean descalificadas, adicionalmente se entrega la huella digital y la copia de la cédula de las personas. Manifestó que las firmas que hasta el momento se entregaron al Consejo Nacional Electoral se notarizaron en Quito, con lo que se garantiza su validez. Manifestó que la pregunta que se plantea para la consulta popular: ¿está de acuerdo que realicen actividades extractivas en el sistema hidrológico de Quinsacocha? ¿Sí o no? Es clara y no da oportunidad de ningún juicio de nulidad, indicó. Evento, por otro lado, Pérez manifestó que mañana, reiteramos esta publicación, se lo dio el día sábado, se llevará a cabo un programa especial en la Plaza Central de Girón como parte de la recolección de firmas que se efectúan en el cantón. Dijo que el programa iniciará desde las 9 horas con la celebración de una misa. Y con respecto a este mismo tema, este domingo 24 de mayo en los exteriores de la iglesia de Girón coincidieron los grupos que promueven las consultas populares a favor y en contra de la actividad minera en el proyecto denominado Loma Larga. Tras la jornada, todos festejaron en el mismo sitio con un baile, pero esta alegría, en vez de producir acercamientos, distanció más aún a las posiciones de cada uno. En los exteriores de la iglesia de Girón, este domingo 24 de mayo hicieron presencia representantes de dos colectivos antagónicos en torno a la actividad minera del proyecto Loma Larga, o conocido como Quinsacocha. Junto al Parque de la Madre se ubicaron quienes plantean una consulta popular que impida la explotación minera en Quinsacocha. Frente a ellos, en la glorieta del Parque Central, se colocaron quienes defienden la explotación minera responsable. Los antimineros, utilizando pancartas y mediante contacto personal, pedían el apoyo a los ciudadanos mediante una firma, mientras tanto que los promineros armaron un escenario con amplificación, artistas y una carpa de información. Las dos tendencias contaron con personas que se acercaron a conocer y también brindar su firma de respaldo, mientras que varios ciudadanos se mostraban confundidos y comentaron no saber quién tiene la razón. Y se mantuvieron en el centro escuchando la música y observando las acciones que de lado y lado se presentaban. Ambas organizaciones denunciaron actos reprochables de sus adversarios. Al son de la agrupación musical contratada por quienes están a favor de la actividad minera, los opositores aprovecharon para bailar y promover su ideología. Luego, los dueños de la fiesta hicieron lo mismo, y así, con la misma música, en la misma calle, con ideologías completamente opuestas, bailaron y festejaron su conquista, cada quien desde su perspectiva. A la media tarde, todo volvió a la normalidad. Para la próxima semana les presentaremos los testimonios de cada uno de los dirigentes de estas dos agrupaciones antagónicas, como decía la nota. Hacemos una pausa publicitaria aquí, regresamos enseguida.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Con éxito se cumplió el sábado la programación de Bomberos Girón, Girón TV y achiras.net.es, que la denominaron Pampa de Piedra. Más de 200 personas acudieron al llamado. Los participantes piden que estas actividades sean más frecuentes. Amigos, contentos, dar todo la apertura para que de aquí en adelante sigamos haciendo deporte, sigamos haciendo esta actividad que además de apoyarnos también nos hace, o además digo de incentivar el deporte, también nos hace que vivamos lugares muy hermosos. De esta manera, doy la bienvenida a ustedes a nombre de la institución que represento y vamos a iniciar ya mismo con la caminata hasta el lugar nominado que es Rumipamba, Pampa de Piedra. Realmente ha sido una jornada excelente. De mi parte, en un principio pensé que no iba a llegar, pero realmente si veo mujeres que caminan, digo, ¿por qué no puedo yo? Que estoy pasadito de peso, pero la verdad es que ha sido bien, bien bonito. Todos, oiga, y sin ningún problema, hemos llegado contentos y ahora sí deseosos de que esta situación se vuelva a repetir. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Cuerpo de Bomberos y a todas las personas que estén al frente de esta organización. ¿Cómo se ha recibido? Perdón, con alegría, con expectativa, porque esto veo que ha generado ingresos económicos, ha generado también un conocimiento de la comunidad, porque yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que no conocían la comunidad, tuve la oportunidad de darles a conocer algunos proyectos que tiene la comunidad, y eso me hace bien como maestro, porque la escuela también sufre las consecuencias del abandono. He pasado una linda mañana esta caminata, muy halagado. ¿Usted vino caminando todo el trayecto? Todo el trayecto, desde que salí del parque de Girón hasta llegar aquí al vallecito de Rumipamba. Muy halagado. La amistad de la gente, todo que ha participado, ¿qué opinión le merece, doña? Alaja, porque estoy yo regresando a los años acá. Veo muy bien, más amplio y muy bonito. La gente muy amable también. ¿Tomó chicha? Sí, eso me dieron a la entrada. A la entrada, sí. Tomé. Oiga, excelente, excelente. Realmente eso quisiera que hicieran siquiera trimestralmente una vez, porque es algo excelente. Y usted sabe de que prácticamente nosotros venir de una ciudad en donde está contaminado, hay bastante bulla, todo, y venir acá a este paraíso, como se llama Rumipamba, me siento el hombre más feliz hoy viniendo acá. Ay, qué buena cosa, oiga, excelente, excelente. Para la salud, una cosa muy importante, hacer deporte. Y esta travesía ha estado tan, tan buena. Yo quisiera que siempre lo hagan. Claro, 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 porque para uno necesita salir de la casa muy metida. Conviene a uno salir a hacer estas caminatas, que es bueno para la salud. No, es bonito, bonito. Tiene un clima más o menos aparente a Vilcabamba, ese lugar. Es algo hermoso. ¿Usted vino caminando o en bicicleta? Yo vine en bicicleta. Creo que es lo mejor que se puede hacer en bien de la salud y en bien de todos. ¿Qué ha parecido aquí Rumipamba? Ah, es un sector muy bonito. Sí, yo siempre he estado por acá. Aquí se obedece la familia de mi mujer. Hemos estado aquí presentes en momentos buenos y también difíciles, cuando ha habido alguna muerte de algún familiar de acá. Pues cuando haya la oportunidad, inclusive hemos conversado con algunos de los participantes, que sería bueno si de pronto necesitan alguna colaboración, inclusive de los que estamos participando, con algún apoyo económico, no hay ningún problema, estamos dispuestos, porque esto es salud. ¿Se ha encontrado qué comer, qué tomar, todo aquí? Sí, sí, sí hay, está bonito. ¿Qué le pareció la chicha? Rica, 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 sí. La gente decía, no han de venir mucho, pero como vieron,
se llevaron la sorpresa y se dijeron, sí, es cierto, la gente ha venido, ahora nos toca demostrarles que estamos dispuestos a colaborar. Sí ha cubierto la expectativa que se tenía en Rumipamba. A toda esta gente maravillosa que nos ha venido a visitar aquí en la comunidad, realmente me he sentido tan orgullosa de verles realmente la gente aquí. Es la oportunidad, titula un artículo que nos ha enviado el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Dice lo siguiente textualmente: inicio este comentario con la frase, es la oportunidad, porque en efecto, Girón debe tomarlo desde esta perspectiva la visita del presidente de la República, que si bien acude para informar en su acostumbrada sabatina, no es menos cierto que es la primera vez que un mandatario ecuatoriano visita a Girón en compañía de la más alta cúpula de la administración nacional. En efecto, seguros estamos que estarán presentes en el citado informe varios ministros de Estado y más autoridades del país, continúa el texto diciendo. Creemos que es el espacio oportuno para plantear al gobierno algunas necesidades de nuestro cantón, que son muchas, pero que deben limitarse a las más apremiantes, que deben, creo, estar ya priorizadas por el gobierno local. Es oportuno también sugerir que tratemos de evitar que el potencial ofrecimiento no caiga en el clientelismo político, sino antes por el contrario, en el cumplimiento de un deber del Estado y por ende en la consecución de un derecho de un pueblo de contar con el apoyo del gobierno central para el establecimiento de proyectos o proyectos que beneficien a las mayorías, fundamentalmente, creemos, direccionados a potenciar la economía local, creando fuentes de trabajo que en alguna forma frene la migración, que al final se ha convertido en uno de los problemas más álgidos de nuestra sociedad. Es la oportunidad para demostrar el poder de gestión de nuestras autoridades y sobre todo es la oportunidad para recordarle al señor presidente que Girón es la cuna de la nacionalidad ecuatoriana y por ende el génesis de la institucionalidad nacional. Es el artículo que nos ha hecho llegar el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Farmacia de turno en la presente semana, Enis, que está en la avenida Girón Pasaje en el kilómetro 56, es decir, en el Valle de Yunguilla. Es la farmacia que está de turno para esta semana, para el Cantón Girón. Antes de despedirnos, les recordamos que este espacio informativo se lo retransmite los días martes, miércoles y jueves en horario de 8, 12 y 18 horas. Y también a partir del día martes a través de Chabelo TV para todo el Valle de Yunguilla y también la parroquia La Asunción. Y desde luego usted puede revisar todas estas informaciones y las anteriores en www.achiras.net.es, el portal de Girón. La transmisión llegó a ustedes gracias al auspicio de Cesacel, el mejor servicio de internet banda ancha a la disponibilidad de los cantones Girón y Santa Isabel. Además, servicio de videovigilancia. Mayores informes en las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. Con esto nos despedimos. Gracias, muy buenas noches.